Gracias por visitar mi canal. Dios les bendiga, no se olvide de suscribirse y activar la campanita para no perder ningún video. Tenemos más videos de historias, noticias, y advertencias interesantes en la vida cotidiana. Gracias por su apoyo y por compartir bendiciones. Una mujer de 64 años dio a luz a mellizos luego de una fertilización in vitro, y una mujer española dio a luz a los 62 años. Fue a través de una cesárea programada realizada en el Hospital Recoletas de Burgos, España, luego de someterse a un tratamiento en Estados Unidos. Se trata de un caso sumamente excepcional en España, pues es una de las pocas mujeres que, luego de la barrera de los 58 años, ha logrado llevar a término un embarazo múltiple, según las declaraciones del centro hospitalario en el que fue atendida. La mujer ha tenido dos bebés, un niño y una niña, y los 13 se encuentran en perfecto estado de salud luego de la operación, que tuvo lugar el martes por la tarde. La cesárea fue llevada a cabo por un equipo multidisciplinar del hospital formado por dos ginecólogos, dos pediatras, dos matronas y todo un equipo de enfermería, y auxiliares necesarios para una operación de semejante magnitud. La intervención. Los especialistas optaron por una cesárea programada ya que es lo que generalmente se indica en casos de embarazos múltiples. Hemos puesto en marcha todos los medios técnicos y humanos necesarios a nuestra disposición para que todo salga bien. Tenemos un equipo de ginecólogos, matronas y todo el personal de enfermería y auxiliar que se requiere para poder llevar a cabo este tipo de intervención con todos los medios técnicos para abordar cualquier situación que se pueda llegar a producir en el quirófano, declaró la gerente del hospital, Pilar Gómez. Para nosotros es una satisfacción poder realizar este servicio, y demuestra la confianza que la paciente ha tenido en nuestro hospital, y nuestro equipo médico para poder llevar a cabo su embarazo, el seguimiento y que por fin dé a luz en nuestro hospital, agregó. La historia de su primera hija. La mujer que deberá permanecer internada algunos días, ya había dado a luz en el Hospital Recoletas de Burgos a su primera hija hace 6 años, cuya custodia tiene retirada por decisión de la Junta de Castilla y León, luego de declararse una situación de desamparo con la pequeña. Los hechos tuvieron lugar en 2012, según ha publicado el Diario de Burgos, y han confirmado a EFE fuentes del entorno de la mujer. Los servicios sociales de la Junta detectaron problemas de aislamiento de la niña, deficiencias en su higiene personal, vestimenta inadecuada y ausentismo escolar. Si bien se trató de reconducir y darle una salida a esa situación, finalmente y tras un enfrentamiento judicial, la Audiencia Provincial declaró desamparo y decretó la acogida de la niña, que se encuentra ahora con una familiar. Sin límites legales. Las gestaciones en el caso de mujeres de avanzada edad es un asunto que genera gran polémica en la actualidad. La ley no establece ningún límite de edad para que una mujer pueda someterse a un tratamiento de fertilidad como la fertilización in vitro, FIV. Sin embargo, la Sociedad Española de Fertilidad no recomienda su realización luego de los 50 años. En el caso de la sanidad pública, el límite está establecido en los 40 años, y esto es lo que provoca que muchas mujeres acudan a centros privados de fertilidad. El pasado mes de octubre, Lina Álvarez, de 62 años, dio a luz a una niña después de someterse a un tratamiento de fertilidad. Esta doctora de Lugo había quedado embarazada 10 años después de tener a su segundo hijo, concebido también por fertilización asistida. Otra historia de una mujer española dio a luz a los 62 años. Originaria de Lugo, esta mujer se convirtió en la madre de más edad de toda Europa. Lina Álvarez, una doctora española, quedó embarazada a los 62 años y ayer fue madre por tercera vez, luego de dar a luz a una hermosa niña en el Hospital Universitario Lucus Augusti en Lugo, España. Con este nacimiento, la mujer se convirtió en la madre de más edad de toda Europa. El parto fue por cesárea y tanto la niña como la mujer se encuentran en buen estado de salud. La pequeña Lina pesó casi 3 kilos y ya se alimenta por sí sola, según informa La Voz de Galicia. Ya tomó varios biberones y también fue amamantada. La orgullosa mamá declaró en el diario, «Soy la persona más feliz del planeta. Lloré de emoción durante mucho tiempo». Hace ya algunas semanas la obstetra que la atendía declaró en los medios que el parto iba a realizarse a través de una cesárea programada. Esto fue así para evitar complicaciones asociadas a la edad materna. Para poder quedar embarazada,
Lina Álvarez tuvo que acudir a técnicas de fertilización asistida. Esta no fue la primera vez que lo hizo, ya que hace 10 años se sometió a una fecundación asistida cuando tenía 52 años. La pequeña Lina es la tercera de sus hijos. Sus hermanos tienen 28 y 10 años. ¿Y tú, qué opinas? Déjanos tu comentario más abajo. No dudes en compartir esta historia. Preguntas o dudas acerca de este video, puedes dejarnos sus comentarios. Gracias por compartir este video. Muchas bendiciones.